Los acuerdos alcanzados con los maestros no significan dar marcha atrás a la reforma educativa, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Sobre las reuniones que ha tenido el gobierno federal con integrantes del CENTE y la CENTE, aclaró que nada de lo que se ha acordado en esta revisión significa darle marcha atrás a la reforma educativa. Luego de poner en marcha la campaña nacional de reforestación 2016, dijo que dicha reforma tiene un marco de revisión para lograr que su aplicación sea eficiente y que sirva al propósito para el que fue creada. El acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los diálogos que se realizan entre la Secretaría de Gobernación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de ninguna manera significan darle marcha atrás o alterar el propósito de la reforma educativa, que es elevar la calidad de la educación. Apuntó que las revisiones no implican hacer un cambio legal o hacer una modificación a lo que hoy mandata la ley, sino que está dentro del marco que tiene la propia reforma educativa de eventualmente hacer una revisión, y son otros aspectos que nada tienen que ver con el sentido de la ley. Los acuerdos tomados están en el marco de la relación laboral entre la SEP y el sindicato, por lo que la reforma educativa se mantiene inalterable. Más allá de ello, Peña Nieto confió en que se encontrarán los mecanismos y las formas de que vaya siendo conocida, especialmente los beneficios para los propios maestros.